Alors tout ce que vous voyez noir qui brille sur le sur la lave, ça c'est de l'obsidienne. Donc c'est le résultat d'un refroidissement très rapide de la lave. Alors c'est un matériau qui est très résistant, très coupant, que les Guanche utilisaient avant pour faire des armes et des couteaux. Maintenant on les utilise en bijouterie. So this black shining rock is obsidian. It's when the lava gets cold really quickly. And the first inhabitant of the island used this stone to make tools and to make arms because and knife because they didn't have metal. So they used this stone. But now they make a jewel with this stone, the name is obsidian. Il grimpe là-bas. Ouais. Ça va? Oui. Il y en a un qui a joué aussi dans Harry Potter. Je crois que c'est celui qui a les cheveux blancs, longs là. Ah oui.
So, wir sind auf dem Gipfel des Teide. 3700 Yo diciéndole a mi hermano aquí, mucha gente se piensa, ay, mira la gavinita para ir por otro lado. Pero hay que subirse en esa torre. Ya anda así haciendo agujeros en los peldaños para meter los pies. Porque no tiene los peldaños en la cabeza. No tiene menos huevos. Eso sí es peligro. Y todo es abierto, pues, a mi hermano. Aquí cuando se para, cuando llega abajo, el carro de rescate. Hay algunos que lo tienen bien, pero todo abierto. No tiene el freno. Las otras escaleras, anteriormente, en la torre. Sería la escalera por el centro. Sería el arco. No, que este cable es un sentido y tú lo veas. Y una vez que esté bastante. Y una vez que lo afile, mandé. Oye, ya también hay que poner un protector de la cama. Ahí la cama. Pero a lo mejor hay la estación, ahí entra en la estación, ahí no veas. Tú dos días en la galería esa ahí. Está el aire y para ir para acá. Te mata ahí. Eso prefiero estar arriba. No, arriba está la temperatura más o menos estable. Si es fría, fría, si calor, calor. Por eso yo diciéndoselo a mi hermano, le digo, eso no llegaría a subirse y darle más y menos a ella. ¿Sabes qué? Y yo diciéndoselo a mi hermano, hasta arriba, le digo, uy. Digo, vamos la gente, tal vez a ellos, dice, mira los gabinistas por ahí. Pero a mí, yo quisiera verse un día de hielo ahí de encima cuando. Digo, cuando hay que poner los anticatalantes como que pusieron el más atrás, que cada tiro casi no te vaya un pie.
A mí casi me parte la mitad. ¿Te parte? Cuando cayó. Se partió la rondana. Casi lo maté un perro. Con eso, este no fue este. ¿No? ¿Eh? Con este no fue. Ese no, que está puesto en la mano.